Si retrocedemos en la historia, sería difícil que encontrásemos una cultura que albergara en su seno tanta variedad de religiones como la India. Este país fascinante y complejo, con casi 1.000 millones de habitantes, en el que existen 4.000 castas y con una riqueza de cultura y pensamiento impresionante, comienza su corta andadura en solitario tras su independencia del gobierno británico en 1947. En la actualidad, el Estado, de carácter laico, no apoya en especial a ninguna de las manifestaciones religiosas que existen en su territorio, y así está contemplado en su Constitución, donde se garantiza la total libertad religiosa. Y a pesar de algunos conflictos religiosos promovidos por la intolerancia, la insolidaridad y el fanatismo de ciertos grupos, los ciudadanos conviven pacíficamente respetando las diferentes creencias. Con la literatura sagrada, la UNED inicia una serie de 4 programas sobre las religiones de la India, un aspecto indispensable para conocer su cultura. Vamos a hacer una breve presentación sobre las religiones de la India. Para ello, contamos con 2 especialistas en la materia. Primero, Abraham Vélez, es licenciado en filosofía, máster en ciencias de las religiones. Estudió filosofía budista y Pali en San Francisco, en Sri Lanka y en Oxford, y ha publicado el libro Buda en Ediciones del Orto. Está a punto también de traducir una antología de sermones del Buda directamente del Pali al español. Por su parte, Enrique Gayud es doctor en hispánicas por la Universidad Nehru de Nueva Delhi, en donde ha ejercido la docencia durante 14 años. Es autor de numerosos artículos sobre indología y entre sus libros principales destacan un diccionario hindi-español, español-hindi y un libro de crítica titulado La India en la literatura española, publicado por Alderabane. Yo, a mi vez, soy miembro de los consejos editoriales de la revista de filosofía Endoxa y de la revista Distancia de la UNED y he publicado diversos artículos sobre temas orientales, así como, entre otras obras, 2 que puedo destacar, que es un diccionario de las religiones y otro publicado en la editorial Alderabán y otro libro titulado Buda, sendero del alma, en la editorial Aula Abierta de la UNED. Y voy a hacer una pequeña presentación de las religiones de la India de una manera breve y lo más sintética posible. La India ejerce sobre las imaginaciones poderosa fascinación. Para unos es la tierra de faquires y de yoguis, con poderes ocultos y misteriosos que a menudo sobrepasan o van más allá de las propias leyes de la naturaleza. Para otros es la patria envidiada de la moralidad y de la espiritualidad que da un ejemplo vivo y permanente a un occidente materialista y tecnificado. Se busca la India como una liberación, como un refugio, una renovación, una peregrinación a las fuentes en busca de maestros y de enseñanzas que hagan realidad anhelados valores éticos y metafísicos. Y para otros, quizá en un tono menos poético e idealista, la India atrae porque es una gran cultura, una de las grandes culturas de la humanidad. Asimismo, existe una larga serie de grupos religiosos, minorías y corrientes como el vishnuismo, el shivaísmo, el krishnaísmo o el tantrismo. Lo que se denomina hinduismo es el resultado de una inmensa metamorfosis de la que somos contemporáneos, puesto que todavía y aún se prolonga en nuestros días. Sin cesar, desde hace 3.000 años, han ido a mezclarse en el crisol indio la sabiduría de los Vedas, las experiencias místicas, las especulaciones de los filósofos, los sueños y las obsesiones de la religión popular, sin olvidar las múltiples influencias budistas, musulmanas, cristianas o racionalistas a la manera occidental que la historia ha aportado a este subcontinente. Religión sin fundador, sin credo, sin libro como el Corán o la Biblia, sin dogmática, sin iglesia organizada, el hinduismo es un inmenso conglomerado o compendio de puntos de vista tan diversos y tan dispares acerca de la divinidad, acerca del universo, acerca del mundo y acerca de las relaciones del hombre con ambos. El hinduismo y la religión actual de los hindúes, ellos la denominan Sanatana Dharma, es decir, verdad eterna, o Vaidika Dharma, es decir, verdad basada en los Veda. Refiriéndose al hinduismo, Gandhi ha dicho lo siguiente, dice, hay lugar para la adoración de todos los profetas del mundo, no es una religión misionera en el sentido propio de la palabra, sin duda ha absorbido en el seno muchos pueblos, pero esta absorción ha tenido un carácter de evolución imperceptible. El hinduismo ordena a cada uno adorar a Dios según su propia fe,
su propio Dharma y por esto vive en paz con todas las religiones. A lo largo de las distintas sesiones en que se ha configurado esta presentación de las religiones de la India, vamos a ir examinando de una forma sucinta algunos contenidos básicos en relación, sobre todo con el hinduismo, porque es la religión mayoritaria de la India, el budismo, porque es una de las grandes tradiciones sagradas que nacieron en suelo indio, y el jainismo, porque fundamentalmente llama la atención el hecho de que sea una religión que no ha traspasado los límites del territorio indio. Abordar algunos de los contenidos básicos de todo este entramado es el objetivo que aquí nos hemos planteado. Para ello, hemos trazado un itinerario que nos conducirá desde la literatura sagrada de la India, veremos minorías, corrientes, si hay ocasión, y acabaremos hablando de la instauración y de la formación de los grandes sistemas filosóficos, las grandes escuelas de filosofía de la India. Y para concluir, la dimensión espiritual, y quiero destacar este hecho, no solo aparece en un relevante plano diario, en el diario vivir del hombre de la India, sino que a lo largo de los siglos se ha plasmado en un inmenso caudal de obras filosóficas, literarias y religiosas, cuyo conjunto representa uno de los patrimonios más ricos de la humanidad. En él está recogido y desarrollado las diferentes corrientes que desde épocas remotas han ido configurando el pensamiento de la India. Las respuestas que numerosos ascetas, filósofos, pensadores han ido ofreciéndonos respecto a los graves problemas que tiene planteada la existencia humana. Si te parece bien, Enrique, podríamos pasar a ver algunos de los aspectos más representativos o más sobresalientes de la literatura sagrada de la India. Pues al hablar de literatura sagrada, nuestro pensamiento va directamente a los Veda, los libros considerados más importantes. Son las escrituras sagradas hindúes, transmitidas de forma oral, significa literalmente la ciencia y son el monumento más importante de la literatura indoeuropea, abarcando cerca de 2 milenios, desde el 2500 hasta el 500 a.C. Son la religión que los arios llevan a la India. Estos libros constan de una himnología sagrada, himnos a los dioses, que luego van a ser complementados con obras de explicación, con obras de exégesis. Entre los más importantes ha de mencionarse el Rig Veda, entre los cuatro es el más importante. El Rig Veda es el Veda de los himnos, en donde se muestra un politeísmo naturalista que más tarde va a ser panteísmo. Aquí las divinidades a las que están dedicadas los himnos pues representan los fenómenos naturales, las tormentas, el cielo. Muy importante a destacar entre ellas Agni, el dios del fuego, que es el que recibe el sacrificio y hace de mediador entre los dioses y los hombres. También está Indra, el padre de los dioses, Vayu, el dios del viento, etc. Estos himnos tienen también alusiones a la vida cotidiana de los arios y tienen un gran contenido mitológico. Otros Vedas menos importantes, podríamos decir el Samaveda, el Veda de los cantos litúrgicos, el Yajurveda, el Veda de las fórmulas sagradas con el que se hacen los sacrificios. El sacrificio es muy importante para los arios porque mediante el sacrificio ellos intentan dominar, controlar a los dioses y a las fuerzas de la naturaleza. Por último, el Atharva Veda, el Veda de los conjuros, de las fórmulas mágicas, ya es un Veda menos controlado por los sacerdotes y más popular. Se dice que la literatura sagrada está compuesta de dos grandes apartados, lo que se denomina revelación o sruti y lo que se denomina tradición o smriti. Realmente, según tú, ¿cuál sería propiamente lo que se denomina, los textos que constituyen lo que se denomina la revelación, los textos revelados, los textos que han sido de alguna manera proceden de fuentes celestes? ¿Y cuáles son aquellos textos que se elaboraron posteriormente y que no se consideran revelados, tradición revelada? Bien, en principio las escrituras de los Vedas se consideran tradición revelada, pero posteriormente las obras de exégesis, los brahmanas que van a venir a continuación, o los Upanishads que van a ser una explicación de los Vedas y sobre los que luego trataremos, pues ya serían tradición oída del Shruti. Es importante destacar el control que ejerce la casta de los brahmanes, la casta más alta, sobre estos libros, porque son ellos los que los aprenden, los que los interpretan y los que los ponen en funcionamiento. Y a causa de esto, ellos van a ser los que van a controlar la religión en un momento dado. Y esta religión antigua védica va a derivar en lo que se va a llamar brahmanismo, que sería el equivalente al hinduismo moderno, por el control que los brahmines ejercen sobre ella. Entonces, en este brahmanismo se va a producir un reajuste en el panteón y van a asimilarse dos nociones muy importantes que existen en la India prevédica, que son el culto al lingam,
al símbolo fálico de la divinidad, a la potencia germinadora, creadora, fecundadora, y el culto a la Shakti, a la energía femenina, a la diosa madre, a la tierra. Con lo cual tenemos la Trimurti, la Trinidad hindú, que son, tenemos el dios Brahma, que es el dios creador, y que después de crear el universo se mantiene un poco al margen y recibe poca adoración, y dos dioses importantes en los que se va a polarizar la religión, Shiva, con el shivaísmo, y Vishnu, con el vishnuismo. El dios Shiva es el dios de la destrucción, el dios que destruye para que todo vuelva a crearse de nuevo. El dios Vishnu es el dios protector, el dios que va a encargarse de que el universo funcione y que va a encarnar repetidas veces para proteger a los hombres de cualquier tipo de catástrofe. Perdona, estas tres grandes deidades en este momento polarizan todas las manifestaciones o gran parte de las manifestaciones religiosas de la India. Pues bastante. Aunque el dios Brahma estaba más eliminado del culto, tanto el dios Shiva como el dios Vishnu se consideran los más importantes, tienen una serie de deidades menores asociadas a ellos, y ha habido momentos incluso en que tanto los shivaitas como los vishnuitas han sentido entre sí cierta animadversión, aunque generalmente los textos tienden a explicarnos que son simplemente aspectos del mismo dios, y que el verlo de una manera u otra es simplemente un gusto estético, una opción que se le da al devoto de que se imagine la divinidad de una manera o de otra, pero que en esencia estamos hablando exactamente de lo mismo. Para que dejemos intervenir también a Abraham, me gustaría que, yo he mencionado la idea de, y tú también has mencionado la idea de la revelación, es decir, la literatura sagrada dividida en esos dos grandes bloques, ¿no? Dentro de la revelación, y ya nos ha comentado Enrique el aspecto, digamos, de los Vedas, la tradición védica, digamos que las Upanishads, dentro de esa revelación, ¿qué es lo que representa y cuáles son los elementos que se pueden destacar en esa literatura? Sí, las Upanishads se definen precisamente como la culminación de la revelación védica, como su término y conclusión. De hecho, una manera para designar a las Upanishads es Vedanta, que literalmente significa anta, fin de los Vedas. Son unos textos muy variados, de carácter místico y filosófico, donde se describe la realidad del absoluto y la tesis fundamental de los Upanishads, que es la identidad de la esencia humana y del universo con lo divino, ¿no? La palabra Upanishad etimológicamente significa cerca, Nishad sentado, y aludiría al acto de estar sentado a los pies del maestro y recibir esa enseñanza de carácter secreto sobre la naturaleza de la divinidad y cómo reproducir la experiencia de la divinidad que llevamos dentro. Hay muchas Upanishad, más de 100, pero las más importantes son las 13 primeras, que son precisamente las que comentó Shankara, ¿no? El autor de la escuela filosófica del Vedanta medieval, que no hay que confundir con el Vedanta cuando se refiere a las Upanishad. En las Upanishad aparece una gran novedad con respecto a la literatura anterior, a las brahmanas, que son los comentarios rituales. Ahora ya no es lo fundamental el ritual, la celebración de ofrendas a los dioses, sino de lo que se trata ahora es de vivir dentro de uno mismo esa realidad divina que llevamos dentro, ¿no? Esa realidad divina, se habla muchísimo de ella, se dice que no tiene nada que ver con lo temporal y con lo finito, es por tanto eterna, infinita, inmutable, inefable, también se dice una idea importante, es esa, que no se puede definir de manera positiva, sino que solamente negativamente podemos referirnos a ella. La frase famosa de no es esto, no es lo otro, no es finita, no es temporal, etc. ¿No? Aparte de esta idea de la identidad, es muy importante la idea de reencarnación y karma, ¿no? Ahora ya karma ya no significa acción relevante para el ritual, que era lo que significaba anteriormente, sino que ya karma se refiere a cualquier acción de tipo moral, de pensamiento, de palabra o de acción, ¿no? También se enfatiza muchísimo el conocimiento. Ahora, para liberarse es el conocimiento de Brahman, del Dios que llevamos dentro, que es común a todo lo que existe en el universo, ¿no? Todo sería uno y manifestación de ese Dios, ¿no? Me gustaría pasar, para que no se quede nada en el tintero, en la medida de lo posible, hablar del Gita, ¿no? De la Bhagavad Gita, y como, bueno, pues parte o una parte muy importante, un cántico muy importante dentro de la famosa epopeya Mahabharata. Sí, me gustaría que nos comentaras algo de... Sí, el Gita es la última interpolación en el Mahabharata, es un poema místico, filosófico, en forma de diálogo. Se consideraría dentro de la Smriti, ¿no?, de la tradición. Sí. Dentro de esta otra corriente. Sí, de hecho corriente, se considera, ¿no? Se le da el nivel de Upanishad, se le conoce también con el nombre de Gita Upanishad. Entonces es un libro muy interesante, es el equivalente a la Biblia, al Corán para los hindúes, y
sus enseñanzas son muy claras. En un momento en que entre dos facciones de la misma familia existe una disputa territorial y que una familia escindida va a ir a la guerra, Arjuna, el protagonista de la epopeya, decide que no, que ningún reino de este mundo merece la pena que él mate a sus primos, a sus tíos, a sus maestros religiosos, y entonces deja las armas en el momento de la batalla y decide que no va a luchar. Entonces no va a cumplir su dharma, no va a cumplir su deber como guerrero. Él pertenece a la casta segunda, a la casta de los kshatriyas, de los guerreros, y su deber es luchar. Él decide que no va a luchar contra su familia, no va a matar a su familia. Entre paréntesis, me gustaría que hablaras cuáles son las castas, porque estamos utilizando mucho los brahmines, los satrillas, nos ha faltado los sudras. Bien, los mucho habría que hablar, de una manera sucinta, que la sociedad hindú puede dividirse en cuatro castas. La primera sería la de los brahmines, los señores que controlan el ritual y la enseñanza. Los sacerdotes, podrían. La segunda sería los kshatriyas, los guerreros, son los administradores, los gobernantes. La tercera incluiría los vaishyas, comerciantes. Y la cuarta pues sería los shudras, los señores que se dedican al servicio y al campo, a los empleos de elaboración, la artesanía y lo que es los gremios, pues sería un equivalente a los gremios modernos. Bien, entonces Arjuna, como miembro de la casta de guerrera de luchar, decide que no ha de hacerlo. Entonces Krishna, que es la octava encarnación del dios Vishnu y es su auriga, su amigo, le dice que no, que lo que debe hacer él es, sobre todo, cumplir con su dharma. Su deber de guerrero es luchar y intentar apartar de su mente las consecuencias de lo que va a hacer, no pensar en las consecuencias. Primero, porque él no va a matar a nadie, porque nadie mata, nadie muere. El cuerpo muere, pero el espíritu no muere, sino que simplemente evoluciona hacia un nivel superior. En segundo lugar, él no puede dejar de cumplir con su dharma porque estaría impidiendo su propia evolución espiritual. En tercer lugar, no puede no actuar porque la inacción no existe. Muy breve para que preguntemos a Abraham. La inacción no existe. Sí. Todo en este universo está sujeto a la ley del karma, a la ley de la causa y acción. Incluso la inacción crea unos resultados. Si él no participa en la batalla, los resultados de esa batalla van a ser distintos. Después de darle estas enseñanzas, Krishna se revela a Arjuna como el Todopoderoso. Se manifiesta en todas sus formas y Krishna aparece ante él como el dios Vishnu, como el dios Shiva, como Brahma, como todos los dioses. Y le enseña el camino de la evolución espiritual. A mí me gustaría también, ya para finalizar, porque ya nos queda muy poco tiempo, ver algunos aspectos relacionados con conceptos que están en el mundo occidental y que pues, a veces presentan algún tipo de dificultad y algún tipo de problemas a la hora de su interpretación. Por ejemplo, palabras como dharma, palabras como karma, palabras como samsara, reencarnación, moksha, nirvana, prana, etc., son conceptos que son muy habituales en su utilización y su además mala utilización. Sí, sencillamente, el concepto de karma significa literalmente acción, y originariamente aludía a la acción relevante para alcanzar la salvación, es decir, la acción ritual, pero posteriormente refiere a cualquier acción de tipo moral a través de la palabra, pensamiento o acción. El concepto de samsara es el otro concepto importante, que significa literalmente rueda de renaceres o rueda de reencarnaciones, que se suele decir en Occidente. Otro concepto importante es el concepto de vidya o avidya, que es ignorancia, o vidya, sabiduría, avidya, ignorancia, ¿no? La causa última de la existencia en el samsara, en la rueda de reencarnaciones, es esa ignorancia acerca de la naturaleza de lo absoluto, de Brahman, ¿no? Creo que ya nos quedan breves minutos y despediros, daros las gracias por haber colaborado conmigo en esta presentación de las religiones de la India. Y bueno, pues gracias por vuestra colaboración. A ti.